Hola, hola. Bienvenidos a Guadalpí Manús, descanso, disfrute y golf. Un programa que les va a apasionar, divertir, lleno de golf y de sorpresas. ¡Os esperamos! Tercer programa de Guadalpí Manús, descanso, disfrute y golf, que espero que les esté gustando, les gustará el segundo. Y aquí estamos, en una ubicación distinta y como quedamos, estamos haciendo otro programa, porque aprovechando que estos señores estaban aquí, era lo mínimo que podemos hacer. Y yo te tengo que preguntar por muchísimas cosas. Para empezar, la música. Estábamos comentando antes de empezar. ¿Tú empezaste como cantante? No, yo empecé como locutor de radio. La gente está equivocada. Yo cantaba en mi pueblo, pero cantaba de broma. Yo nunca canté profesionalmente. Lo que pasa es que cuando llegué a Madrid, mi ilusión era triunfar en la radio. Pero también tenía ganas de cantar. Y digo, si algún día puedo, canto. Si encuentro una canción que me guste y yo creo que puede ser éxito, la grabo y canto. Y hasta que no encontré la canción, no grabé. Y la canción me la proporcionó un amigo mío que se llama Emilio José, cantante, autor de Soledad, una canción muy bonita. Y mi hermano Fernando, que hizo la letra, y la canción se llamaba Neniña, que es la canción de que todo el mundo le llama la canción del pantalón vaquero. Ah, sí, la camisa, es verdad, de cuadros. Sí, yo la recuerdo. Bueno, y esa canción a mí me gustó, me pareció que era una canción buena para un primer disco. Lo lanzamos y fue número uno. Yo recuerdo además algunas fotos recientes con Emilio José, ¿mantenéis la amistad? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo no quería dedicarme a la canción, yo quería compaginarlo todo, la canción con la radio, con la tele, escribiendo, pero el éxito de la canción fue tal. Y luego vino el éxito de Motivos ya en México, otra canción que tuvo un número uno en México y en toda América. Y entonces ahí ya me vi metido de lleno en un mundo que yo no me esperaba, no reconocía. Y hubo un momento en mi vida en que fue tal el éxito en México que los mexicanos me quisieron contratar y me ofrecieron un contrato muy, muy, muy gordo, pero para cantar en directo. Y ahí yo le cogí miedo. ¿Ah, sí? Sí, porque era un contrato de unas 90, 100 galas al año. ¿Sabes lo que son 100 galas al año? 100 galas al año es cantar cada dos o tres días en un sitio distinto. Claro, yo no estaba preparado para eso. ¿Solo en México? México, la área hispana de Estados Unidos, Centroamérica. Y yo dije que no estaba dispuesto. Era mucho dinero. Y dices que es mucho dinero. Sí, pero para mí el dinero no es lo más importante. Yo tengo que estar a gusto con lo que hago. Además, eso significaría dejar la radio y dejar la tele. Y yo no quería dejar la radio, sobre todo la radio, por nada del mundo, ni por la canción. Y lo dejé. Y ahí, a partir de ese momento, nunca más... ¿Has vuelto? Ha vuelto. He dicho que no volvía y no volví, nunca más. ¿En ese momento estabas en la tele en 300 millones? Estaba en 300 millones y estaba en la SER haciendo el Gran Musical. Claro, y el Gran Musical, efectivamente. Yo estaba en pleno apogeo de toda mi carrera. Y se me juntó todo. Y claro, tuve que elegir y quiero que elegí bien. Sí, sí. Elegí lo que me gustaba. Oye, ¿por qué? Aparte de esta modesta tele, ¿por qué no haces tele a día de hoy? ¿No lo quieres hacer? No me gusta la tele. ¿No te gusta? No, he hecho mucha tele, pero nunca he quedado contento de lo que he hecho. Únicamente quedé bastante contento de 300 millones. Sí, era un programa espectacular. Era el único programa que realmente yo me sentía a gusto. Pero el resto de programas que he hecho los he hecho por hacer. Para que me viesen en mi pueblo y... Para presumir ante mi madre, ante las novias. Pero vamos, realmente, de verdad, que me gustó fue 300 millones. Pero yo prefiero la radio. La radio es mucho más auténtica y pura que la televisión, más fresca, más divertida. ¿En aquel momento tenías 25 o 30 millones de personas viéndote por la televisión? Sí, porque no había más que un canal. ¿No? Todos sabéis que había la primera y la segunda, y la UHF. Entonces, 300 millones salía por la primera.
creo que era un martes o un lunes, no me acuerdo, en horario estelar. Sí, yo lo veía. Se lo veían 25 o 30 millones de personas. Eso sí que era audiencia. Eso sí que era audiencia. Eso sí que era audiencia. Sí, ¿no? El fraccionamiento de la audiencia hasta ahora en el tema de YouTube, claro, es así, ¿no? Pero estamos hablando que en aquellos tiempos, como le pasaba a José Ángel de la Casa, que estuvo antes que vosotros aquí, era... todo el mundo veía esos programas. Claro, todo el mundo veía jugar a España y... Claro. ¿Mejor o peor? ¿Sois gente de estos medios? Mejor antes o después, dices. Uh-huh. Yo creo que la televisión de antes era una televisión con más mérito. Yo no digo que sea mejor, pero tenía más mérito. Ahora no tiene mérito la tele. Ahora hacer tele es muy fácil. ¿Lo hago hasta yo? No, sin broma. Periodista. Hacer la tele ahora es más fácil porque técnicamente es todo perfecto. Sí. Antes era muy complicado. Nosotros hicimos un programa que se llamaba Voces a 45, que lo hacíamos la tarde de los domingos, y los cantantes cantaban en directo, que era insólito entonces en televisión. Y había gente que no quiso venir, ¿eh? Porque no cantaba. Porque no cantaba en directo. No quería cantar en directo. Eso te dice un poco cómo era un poco la tele de entonces, ¿no? ¿Y dirás el nombre de alguien o no decimos no, nada? No, ¿para qué? No, no me, no me acuerdo ahora tampoco. Bueno, y ahora estáis los dos plenamente en los temas de radio con la COPE. Y seguimos cantando. Sí, ¿ah, sí? ¿Tú también cantas? Claro, no, porque... él canta muy bien. Él tiene una voz prodigiosa. A mí lo que pasa es que me ha salpicado por parte de familia, ¿sabes? Por parte de mi familia, mi padre, mi tío, mi hermano. Mi hermano fue batería de Alcatraz. Estuvo muchos años con Camilo VI, con Ángela Carrasco, con Trigo Limpio. ¿Y quién es el gran trompetista? ¿Tu tío o tu padre? Mi tío. Chocolate Armentero. Chocolate Armentero. Que falleció hace 3 años ya. Era sí, Dios. Sí, vamos. Era Dios. Aquí en Cuba. Bueno, estaba viviendo en Estados Unidos. Trabajaba con Gloria Estefan, con un montón de gente. A mí de ti me sorprende una cosa que seguramente te la habrán dicho muchas veces. Pero ¿cómo es posible que viniendo aquí con 2 años todavía tengas acento cubano, macho? Yo no sé, a mí me dicen que ¿verdad? Sí, sí, yo no me lo noto. Sí, sí, lo tienes. No, sí lo tienes. A mí me lo dicen no mucho, gente. Pero algo así. Lo dice mucha gente. Y ya te digo, pues yo lo he vivido en mi casa. Mi padre ha sido también es un grandísimo trompeta, lo que ya está retirado. Y tal, y ha trabajado también con los más grandes, con Charles Aznavour, con Mireille Mathieu, con Ray Charles. O sea... Familia de artistas. Sí, familia de artistas. Como Ramón Pons, igual. Igual. Mi madrina, Celia Cruz. Celia Cruz, nada menos, era tu madrina, claro, que ha muerto. Claro, ahí también. Un espectáculo constante en vuestra casa, tú en me has contado. Era... Que de pronto llegabas y tenías allí a Celia Cruz, a tu padre tocando, a tu tío y a un montón de invitados. Sí, que... sí, claro. Aquello era, yo lo he visto desde pequeñito, lo he mamado eso, porque en mi casa era normal. En mi casa, mi madre, a las 8 de la mañana nos levantábamos para ir al colegio y ya estaba la música puesta. Ah, sí. Molestase a quien molestase. O sea, bueno, vamos a seguir hablando de eso y de muchas más cosas. Volvemos ya mismo. Yo les tengo que mencionar algo, aparte de que estamos en el Gran Hotel Guadalpín Banús, que es evidente. Quiero dar las gracias a alguien que también nos apoya permanentemente, que es el Dublin House y La Carrera. Así como yo, creo que no lo sabéis. ¿Sabéis que hay una ciudad europea del deporte? Y que Guadalajara. Está... Guadalajara. Ahí. Aquí hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, que ha conseguido... un evento tan importante para España y que lo ha llevado a esta ciudad donde hay decenas de eventos deportivos desde esgrima, gimnasia rítmica, fútbol, balonmano, judo, karate. Espectacular. Merece la pena que vayan a Guadalajara. Hasta yo vivo ahí, les invito una cerveza. Bueno, de uno en uno, porque si no, no me va a dar tiempo. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, segunda parte del programa. Yo también tengo que mencionar antes de nada que si alguien necesita una propiedad aquí, cercana al Guadalpín Banús, Century 21 se lo puede resolver. Pero no solo aquí, ¿eh? En cualquier punto de España. Y específicamente en Madrid, Century 21 Antilla, con dos agencias, lo puede resolver. Pero en Las Palmas, un sitio donde tenemos que ver la posibilidad de hacer un programa, que estamos intentándolo y yo creo que lo vamos a conseguir. Hay una agencia de Century 21 que se llama Dunas, que os puede encontrar cualquier tipo de propiedad en otro sitio estupendo de España como es Las Palmas. Oye, quería que nos comentarais más anécdotas, porque yo creo que es una de las cosas más interesantes vuestra. Y como no está preparado esto, ¿qué te parece que sea Julio Iglesias? Ah, que acabamos de hablar un momento antes de empezar de ello. Cuéntanoslo. Bueno, Julio, yo le conocí en Madrid. En Benidorm, cuando ganó el Festival de Benidorm. Y luego le conocí un día, que me llama, bueno, él venía por la radio con el disco, con La Vida Sigue Igual. Era un tío muy simpático, muy cordial, muy tímido también. Mira, curioso, tú parece mentira, pues era tímido curioso, entonces, curioso. Sí, era tímido. Y un día me llaman de un estudio de Columbia, donde grababa él. Y me dice, oye, que Julio quiere que le ayudes en un tema que está grabando, que está en gallego y él no se aclara mucho con el gallego. Si puedes echar una mano. Y fui al estudio y le eché una mano. Le cambié un poco de la letra que no encontraba. Por ejemplo, decía, eu quero che tanto, terra do meu pai, eu quero che tanto. Y no sabía seguir. Yo le dije, pues di, por ejemplo, miña terra nai, mi tierra madre, ¿no? Y así metes el padre y la madre. Y luego en otro la parte de cuatro o cinco arreglaste cosas. Un poco. Y me dio las gracias, se grabó y pasó. Y nunca me dijo nada. Yo dije, coño, soy también parte de autor de no digo de la letra, pero de un trocito de la letra. ¿No? De un gran éxito. Y hace unos meses
me entrevistamos en tiempo de juego, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, y ahí reconoció que era tuyo. Después de, fíjate esto, te estoy hablando del año, ¿cuándo fue un canto a Galicia? Dios mío, la prehistoria. Bueno, pues han pasado un montón de años, y le dice a Juanma, oye, yo tengo que dar las gracias a Pepe Domingo porque fue uno de los autores de la letra de un canto a Galicia. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que todos los años se lo recordabas? Como lo no, yo nunca se lo recordé, yo no lo recordé nunca. Pero nunca también, tampoco él nunca me lo agradeció. Sí, sí, curioso. ¿No? Ahora, yo a Julio le debo un cariño enorme. Pero un año si me llamó. Pepe, tengo que decir que eso terminó en algo histórico para la radio. Pepe Domingo y Julio Iglesias cantando los ¿ah, dos? Sí, los dos. Ah, bueno, los dos en el programa. Sí, bueno, eso está grabado. Sí, está grabado. Entonces, en ese momento, él me dijo... Yo tengo muchas ganas de cantar una, de invitarte a cantar conmigo. Digo, pues has tenido un montón de oportunidades y nunca me has llamado. ¿Sí? Yo le decimos, yo fui muy sincero porque es verdad. Entonces me dijo, si quieres cantamos ahora. Me dijo, y digo, pues vale. Y digo, ¿quién empieza? Y me dice, él empieza tú. Y empecé yo, quiero che tanto. Y él, errando me país. Y ahí cantamos un estribillo largo de la canción. Fue la, yo creo que la primera vez que Julio canta con alguien así. En directo, improvisado, sin no te puedes imaginar la nada. Emoción que había en la radio. O sea, era algo, estábamos todos que no sabíamos ni qué decir. Yo estuve genial. En casa de Julio porque una vez él me llamó y me dijo, quiero invitarte con tu mujer a pasar unos días conmigo porque íbamos a hacer una entrevista muy importante. Fui billete en primera, por supuesto. Y Luis, saca el billete de ida, que la vuelta vamos en mi avión. Tengo que ir a España. Y yo, ¡joder, Dios mío, qué maravilla! Fuimos en primera, nos recogieron, fuimos a su casa, estuvimos 5 días en su casa. En Indian Creek. Tenía un concierto Miami. En Miami, era la inauguración del Miami Arena. Y entonces, después del concierto nos veníamos para Ibiza. Y yo fui al concierto con mi mujer, con un grupo de amigos, nos llevaron las maletas. Yo me olvidé de las maletas, pasaportes, todo. Salimos del concierto, que fue un bombazo, como siempre, y fuimos al aeropuerto y ya en el avión, entramos en el avión estaba lleno de tortilla española, jamón, cerveza, bueno, vino, bueno, todo, una maravilla. Y llegamos a Ibiza y el detalle más grande de Julio fue este. Al llegar a Ibiza al Hotel Pikes, que es un hotel muy raro, muy extraño, pero muy bonito, le dice el Pikes a Julio, bueno, Julio, esta es tu habitación, la mejor de la casa. Dice Julio, no, la mejor de la casa es para mi invitado, Pepe Domingo y Tere. Un buen detalle, ¿eh? Ese fue, detalle, cariño. Ese detalle me demostró la categoría humana de Julio, aparte de su categoría artística. Y el cariño me demostró tiene, la categoría claro. Humana. A mí me tiene mucho cariño, yo también se lo tengo. Y la pena es que no ha grabado una canción mía que lo hubiera convertido en número uno mundial otra vez. Sí. Sí, sí, una canción que yo le di, que se traspapeló, alguien la traspapeló, algo pasó con esa canción que no se pudo grabar y que es una pena, porque yo pues creo que hubiera sido un bombazo para el mundial. ¿Y no se puede hacer ahora? Yo creo que ya no. Yo creo que ya no va a grabar más. Julio va a cantar como Frank Sinatra. Frank Sinatra llegó un momento... en que ya no le interesaba grabar discos. Él lo que quería era hacer algún bolito bonito en sitios que le gustasen. Sí, nada especiales para él. Nada más. Yo creo que está hasta ahí, ha llegado ya. Y yo, me dijo un pajarito, que no está muy lejos de mí, que incluso os ibais a jugar al golf. No, bueno, Julio no. Julio no juega. ¿No? No, Julio no juega, no. Yo no juego con él. Con Julio no. Era otro. El pajarito me lo contó mal. Que no, está ahí. Era otro. No, Julio no. Juego con gente muy conocida, pero vamos. ¿Juegas habitualmente? Jugué mucho con Juan Pardo, que fue el que me metió el vicio del gol, me lo metió Juan Pardo, que ahora no juega porque está en San Contramal, tuvo una operación ahí de cadera y está fastidiado. Bueno, con Ramón Arcusa, el del duodinámico, voy con él a La Toja, como te dije. Y con mucha gente, con todo el mundo. Y con nosotros. Y con vosotros. Bueno, eso es bueno. Te vamos a echar de menos en Valle Romano, evidentemente. Sí, muy bien. Te vamos a disfrutar, pero ya lo contaremos. Y hasta aquí, porque me están diciendo que ya hemos cumplido el tiempo. No sin antes mencionar, evidentemente, no sin antes mencionar, que yo no sé si os he contado que tengo una empresa. ¡Anda! Sí, hombre. ¡Anda! Hoy nos trae la camisa.
Hoy no ha venido corporate. No he venido con el uniforme. Coaching Golf. Coaching Golf. Exactamente igual que la radio y la televisión. Pues sí, lo mismo. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Coaching Golf. Una empresa de coaching, mientras que usted juega al golf. Evidentemente no va a tener que jugar conmigo porque últimamente no doy ni una, pero yo le voy a acompañar y va a conseguir sus objetivos mientras que juega al golf. Pero si queréis en un momento determinado conseguir cualquier tipo de objetivo en el sofá de vuestra casa, en el Guadalpín Manús, en el despacho, juego interior, que es lo mismo pero sin jugar al golf, pero también con un método propio. ¿Os parece? Muy bien, perfecto. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de nuevo y yo lo que primero te tengo que dar es las gracias por haber venido a Guadalajara, haber jugado con nosotros, haber compartido, que ahora compartiremos otro de los restaurantes, pero lo que realmente me gustaría es que me contaras qué tienes por delante en los próximos meses. Vuelves a la radio, yo recuerdo que en un programa que hicimos, el primero que hicimos juntos, me dijiste, no, yo ya no quiero, el año que viene no quiero. ¿Vuelves? ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. ¿Te apetece, además? No lo sé, porque no me dejan que me vaya. Yo creí que este año de verdad iba a ser el último, pero un día que hablé con Paco se me puso en un plan tan lacrimógeno y tan tremendo que tengo que seguir, que no puedo dejar a esta gente sola de golpe. Entonces he pensado que este año que viene, esta temporada que viene, va a ser una temporada en la que voy a ir poquito a poco relajando mi trabajo y dando paso a gente que pueda hacer lo que yo hago, que no será una sola persona, sino que serán varias, que harán lo que yo hago solamente yo, porque creo que hay que cambiar el estilo. No hay que buscar un nuevo Pepe Domingo, un nuevo, no, yo creo que no, eso sería imitar, y creo que hay que buscar un nuevo sistema, que puede ser buscar varias personas que hagan entre todas lo mismo que hago yo. Y eso lo voy a ir intentando yo hacer durante esta temporada, escapándome poquito a poco del fragor de la batalla, poco a poco, y colocando a otra gente. Y así será, el tránsito será menos complicado y menos traumático, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Seguro. Intentarlo, vamos. Yo el año que viene, si te parece, te invito a un programa. Vale, sí. En estas fechas. Estaremos en las mismas. Y estaremos en las mismas, seguro, ¿verdad? Sí, porque llevo ya un montón. A mí me dices hace, yo qué sé, cuando yo tenía 45 o 50 años, que yo con esta edad que tengo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo,
al ritmo que estoy trabajando. Al ritmo. Yo te digo que es imposible y estoy, bueno, pues estoy mientras el cuerpo aguante, voy a estar, porque además también es verdad lo que me dice la gente, y si no haces esto, ¿qué harías? Yo creo que si algo se me ocurrirá, pues ir por los campos de golf de España, jugando, rompiendo campos, llenando el destrozando blog de sitios campos, por donde vayas, ¿no? Llenando mi blog de sitios nuevos, el vete de mi parte, y no sé lo que haría, tendría que pensármelo. Incluso seguir en la radio. Bueno, ya veremos, yo este año ya he firmado, entonces tengo que estar, ya digo, haciendo menos seguramente, y buscando un relevo a todo lo que yo vengo haciendo, a ver si fructifica y puedo escaparme ya definitivamente. A algún programa mío volverás, ¿verdad? Sí, hombre, cuando quieras. Sí, yo te estoy agradecido, te lo cuando quería quieras. Además decir aquí, porque siempre que te llamo, vienes, y es algo que te agradezco mucho. Nada, hombre, te lo aquel mereces. Señor que está allí escondido, que lo hemos quitado, pero están ahí, están ahí. Se encarga personalmente de darte el coñazo también, pero yo te agradezco porque lo sé, que vienes de muchísimo. Nada, de encantado. ¿Eh? Además, aquí en Guadalpín me lo ha pasado de miedo, en Guadalpín Banús. He jugado en el campo de San Roque, en el viejo, que tenemos que conocer el nuevo. Sí. Nos han tratado fenomenal, aquí todo el mundo sonríe, todo el mundo es feliz, todo el mundo quiere que tú lo seas también, y es lo mejor que se puede hablar de un establecimiento como este, ¿no? Con diferencia, sí, sí, con diferencia. Pues yo creo que esa es nuestra conclusión. Estupendo. Te llamaré para jugar algún día con estos cuando señores, quieras. ¿Te parece? Ok. Y para hacer algún otro programa, y si Dios quiere, cuando tú quieras, volvemos aquí y darte las gracias, amigo. Nada, hombre, encantado. Como tal, te estás portando y te lo agradezco mucho. Casi estaba a punto de pedirte que cantaras una canción, pero no me atrevo. No, brindemos no. Por ello. Hasta la próxima vez y gracias. Eso ni pagando. Eso tiene que ser una cosa que a mí se me surja en una noche de cachondeo, pero así de golpe no. Espera, que vamos a pedir una botella de vino grande, ¿vale? Muchísimas gracias Pepe. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nos vamos. Venga, vamos. A jugar, vámonos. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados.
Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos, aquí estamos en el Sport Bar de Guadalpín Manús, donde curiosamente estábamos viendo el último match play que se ha jugado en Valle Romano, y nosotros dos, Jorge Armenteros y Mariano Puerta, hemos jugado hoy Valle Romano junto a Ramón Pons. ¿Eh? Hemos tenido la suerte de estar en un campazo. Es un campazo. Es un complicado, campazo. Pero un campazo. Muy complicado. El hoyo uno es espectacular, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero todo el campo es una maravilla, está muy bien cuidado. Sí, está en perfectas condiciones. Tiene unos greens que para jugarlos es complicado. Hay que patear con cuidadito. Mucho cuidadito. Sí, pero bien, muy bien. Sí, ha yo sido un día fantástico. Ayer fue San Roque, que nos encantó, sí. Hoy ha sido Valle Romano. A mí me ha gustado mucho también. Sí, sí, un campo... Tiene su aquel, además, difícil, pero te dan ganas de jugarlo. A mí sí, a mí me da muchas ganas, a ti también, sí. A Ramón también. Yo lo único que tengo claro es que jamás lo podré jugar andando. Ese campo para jugarlo andando es muy, 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 muy difícil, ¿eh? Sí, nosotros no estamos físicamente como para jugar andando, no, es... y menos ese campo. Pero fíjate, hace poco, lo que tú has comentado, se ha jugado una challenge y ahí van andando, ¿eh? Van andando y cargando la bolsa. Sí, o sea que... Y ya te digo, es un campo muy técnico, ¿eh? Mucho, muy técnico. Mucho. Pero bueno, era ancho, estaba muy bien y yo no sé cómo lo conseguíamos, que a pesar de lo ancho que era, yo me iba para los lados. Pero bueno, nos ha llevado Costa de Sol... Costa Sol Deluxe Transport, que Begoña, su directora comercial, se ha encargado de Sánchez Mayendía, que ya me ha aprendido tu apellido bien, Begoña. Y se ha encargado de todo con nosotros, nos han tratado de maravilla. Fantástico. Fantástico, sí. Y hoy hemos perdido a Pepe, que se iba en el AVE, que tenía que estar en Madrid, ¿verdad? Tenía que estar en Madrid, sí. Y bueno, pero lo hemos pasado fenomenal y te puedo decir que él se ha ido encantado. Sí, sí. Encantado, vamos, volverá. Tú le conoces muy bien y sí, volverá, sí. Y volverá. Sí, sí, está encantado. Pero aquí tengo a mi amigo y hermano Jorge Armenteros. ¿Cómo te lo has pasado tú? Yo me lo estoy pasando sí, muy todavía bien. Nos queda, muy, todavía muy, nos queda. Muy bien. La verdad que me da una pena tenerme que ir mañana. La pena es que no hemos podido jugar 9 hoyos más por la tarde, porque íbamos hablando, ¿verdad?, cuando hemos acabado de comer. Sí, pero también de vez en cuando viene bien descansar un poquito, porque sí, no hemos parado, ¿eh? Ha sido un tute, ha sido un tute. Pero un gran tute. ¿Qué tute te espera con el Mundial, con el futuro por delante? Bueno, pues ahora, lo que tú has dicho, mañana ya por la tarde, a las 7 de la tarde, ya tenemos los partidos claro. De preparación de España, España-Suiza. Y bueno, pues ya a las puertas de que empiece el Mundial, en el que yo creo que España va a ser... Yo creo que va a estar en la final. Yo veo una final Brasil-España. Sería genial, ¿eh? Sería genial. Entre los cuatro, yo creo que España va a estar. Sí, está en condiciones. Nunca... Hace 20 años jamás hubiéramos pensado esto, ¿verdad? Pero ahora cada vez... Bueno, esta última Eurocopa y el último Mundial no fue muy... No, no fue lo mismo. Muy bueno, pero esta nueva generación que hay de jugadores que ha conseguido Julen, que por cierto no ha perdido todavía ni un partido con la selección, con savia nueva, gente muy joven, pero gente con hambre, con ambición, y están jugando muy bien. Sí, están jugando, juegan bien. La verdad que sí. Bueno, ¿y tu futuro de aquí a final de año? Pues de aquí a final de año, currar. Y que no falte, toco madera y que no falte. Y nada, trabajar. Ahora a ver si, bueno, cuando termine el Mundial cogeremos unos días de vacaciones que creo que son merecidos porque han sido casi 10 meses sin parar. Y luego ya a mediados de agosto, al Tajo otra vez. Sí, pues empieza la Liga. Claro, la Liga y luego hay rondas de clasificación para los equipos que pueden entrar en Champions, en competiciones europeas y tal. O sea que ¿cuánto vas a tener de descanso? ¿20 días? No, un poquito más. Ahora también ten en cuenta que en el Mundial, sobre todo Pepe y yo, hacemos partidos de España y tal, entonces tienes días sueltos. Lo que pasa, claro, para irte a lo mejor 2 días, para volver al tercero y tal, es más complicado. Pero bueno, no estamos picando piedras. Yo siempre digo que tenemos un trabajo que solo podemos estar más que agradecidos. Un bonito y muy buen trabajo en el cual la verdad es que yo te envidio porque hacéis una labor extraordinaria todo el equipo. Bueno, lo intentamos. Como siempre digo yo, que la suerte que tenemos es que tenemos muy buen feeling entre todos porque con la cantidad de horas que estamos en el estudio y en la emisora y la cantidad de gente que somos,
que nos llevemos también, evidentemente con unos tienen más complicidad que con otros y tal, pero nosotros tenemos muy buen feeling todo y por eso el programa va como va. Va como va, efectivamente. El líder de audiencia. Ahí estamos. Ahí estáis. Ahí estamos. Y gracias evidentemente a la labor de Paco, Pepe, Lama y todos los compañeros que hacen que seamos una familia. Sí, lo soy, lo sois. Oye, ¿y tu golf este verano? ¿Cómo lo ves? Pues me voy a apuntar hasta el torneo de la galleta. A todo lo que haya. O sea, todo lo que haya y todo lo que pueda ir, voy a jugarlo. Vas a jugar uno en Cabanillas, ¿no? Sí, bueno, en Cabanillas, donde haga falta, ahí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Donde sea. Unidos, sí, bueno, me parece que en Cabanillas, si ya te apetece, jugaremos bastante. Ya he jugado varias veces contigo y me encanta, o sea que jugamos cuando quieras. Podemos aprovechar tus vacaciones y hacerlo. Claro que sí, encantado. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí. No, el placer es mío y te vuelvo a decir en nombre de Pepe también, es nuestro, porque aquí en el Hotel Guadalpín, no, es que no podemos decir más que nos han tratado como si estuviéramos en nuestra casa. Sí, eso. Tanto el personal, Ramón, el director, los maîtres, hemos comido. Y seguimos hemos comido que, bueno, mejor que no diga nada, porque estoy y voy a salir rodando. Pero el trato ha sido fantástico, fantástico, nos hemos sentido de verdad como en nuestra casa. Y acompañado de vosotros, de tu mujer, de tu niña y tú, pues... Hemos hecho un programa divertido, simpático, agradable, que yo tenía muchas ganas de hacer con vosotros dos. Y que esto yo creo que puede tener continuidad en... Por supuesto. Por parte nuestra ya sabes que... Bueno, ya te lo dijo Pepe que... Lo ha dicho, sí, vamos a contar. Sí. Puedes contar con nosotros y yo no hace falta ni que te lo diga, ya lo sabes. Siempre estás a mi lado en todo lo que te pido y... Ya lo sabes que ayuda. Lo que pueda, aquí estamos. Para eso estamos los amigos. Para eso estamos, efectivamente. No solo para tomar copas y salir de cachondeo, es la parte jugar de... gol, sino hay que estar en todas. Todas. Mañana nos vamos con mucho pesar, ¿eh? Es sí. Lo que hay. Pero bueno, ¿qué tenemos que comentar? Que miren, esta es una de las mejores personas que existe, que he conocido y ya tengo 57 años. Menos mal que no se me nota si me pongo rojo. Y que merece la pena conocerlo más, si tienen la oportunidad. Y yo quiero hacer un programa con él. En Guadalpín de una manera exclusiva o de nuevo con Pepe. Pero hablar más en profundidad de toda tu... ¿Ya has contado alguna anécdota? Alguna cosilla. ¿Alguna suelta? ¿Pero qué te apetecería contar? Como... Es difícil, ¿no? No, hombre, yo lo que pasa es que... realmente tengo que decir que no, mi vida no es una vida, a lo mejor, de una persona... habitual, porque mi familia, mi padre, mi hermano, artistas, yo he vivido desde pequeño la música, la gente famosa la hemos tenido muy de cerca, entonces ha sido tal vez una forma diferente de crecer, pero es algo que siempre llevaré y que estoy encantado de haber vivido. Y de seguir viviendo, porque gracias a eso, también luego el estar trabajando en donde he trabajado, en la radio, luego por la noche, como tú sabes y tal, pues he conocido gente que a lo mejor en condiciones normales nunca pensaría que podría conocer. Ya, efectivamente. Tienes una agenda peculiar, muy peculiar y muy imposible de tener, si no es con la vida que tú has tenido. Pues esa es la suerte que he tenido. Que ha sido la suerte que has tenido, efectivamente. Pero bueno. Pues nos está diciendo la regidora que hasta aquí hemos llegado, que te agradezco de nuevo mucho estar aquí, que quiero brindar contigo. Por supuesto, con cerveza. Con cerveza. Y salud. Que señoras, señores, solamente a modo de final tengo que recordar que aquí estamos gracias a La Carrera, al Dublin House, al Ayuntamiento de Guadalajara, a... Centro y 21 Antilla, Centro y 21 Dunas, me los sé todos, yo creo que sí. Y por supuesto, a Guadalpín Manús, con sus restaurantes Jatame, La Brasserie y La Trattoria, especialmente este bar, que es el Sport Bar de La Trattoria, que merece la pena ser visitado. Jorge. Un placer. Lo mismo. Y ya sabes que para mí, cuando quieras, solo me llamas y aquí estoy.
y nos vamos a jugar al golf otra vez. Hecho. Señores, visiten Valle Romano, que es un campo excepcional. Sí, señor. Cuídense, lo aconsejo. Pero no, adelante no. Ya. Una, dos y tres. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpín Manús! Descanso, disfruta y gol. Un programa que les va a encantar, lleno de... Estos tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale. O sea que... Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf?
¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.